Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Tengo este bolero para tejerlo. Es talla extra grande o XL. Lo puede tejer en cualquier medida. Están todas las instrucciones para que usted lo haga a su medida. Este bolero está tejido con 220 gramos de hilaza. Antes de empezar, si no se ha suscrito, hágalo para que tenga el próximo proyecto. Para hacer este tejido, voy a usar esta hilaza. Es de la línea Mimosa, de la marca Omega. Está compuesta con 62% de algodón y 38% rayón. Tiene una hebra muy bonita que brilla al tono de la hilaza. La madeja tiene 100 gramos. Es color rojo número 40 y lo estoy tejiendo con el gancho 3.25 milímetros. Como siempre les menciono, abajo en la información del video les dejo el enlace de la tienda para que vean los diferentes colores que tengo en esta línea y en diferentes marcas para que vea la variedad para sus proyectos que pueda tener. Se empieza el tejido con 94 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 8 más 14. Si no sabe cuál es el múltiplo o cómo tejerlo, a esta misma cantidad le agrega o le disminuye de 8 en 8 para que tenga la medida. Esta cadena la mide en la parte de la espalda, un poco más arriba de la cintura, del lado de un costado al costado contrario. Tiene que quedarle sin estirar, no la ajuste demasiado, solamente la coloca y así va a tener la medida que usted necesite. Todo depende del hilo que vaya a usar. Empiezo la primera vuelta, paso 8 cadenas, es una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente espacio medio punto, 3 cadenas, paso 2 espacios de cadena, en el siguiente punto, medio punto. De aquí, de este medio punto en adelante, se va a repetir toda la vuelta con 7 cadenas. Se pasan 4 espacios de cadena. En el siguiente medio punto, 3 cadenas. Se pasan 2. En el siguiente medio punto. Esto se va a repetir. 7 cadenas. Se pasan 4. Medio punto. 3 cadenas. Se pasan 2 y medio punto. Para terminar, el último lazo de 3 cadenas. Son 1, 2, 3, 4, 5 espacios de cadena. Se pasan 2, medio punto. Dos cadenas. Y un punto alto pasando una cadena. En la última, el punto alto. Ahí está terminada la primera vuelta. Y cuento desde este grupo de 7 cadenas y 3 cadenas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 motivos en la espalda en la primera vuelta. Se empieza la vuelta 2 con una cadena. Le doy vuelta en el mismo espacio,
medio punto, tres cadenas, en el lazo de tres cadenas, cuatro puntos altos, desde este espacio se va a repetir la vuelta, tres cadenas, medio punto, tres cadenas, cuatro puntos altos en el lazo de tres cadenas, sigue tres cadenas, medio punto, tres cadenas y el grupo de cuatro. Es lo que se va a repetir en la vuelta 2. Se termina la vuelta 2, el último grupo de cuatro, tres cadenas, paso dos cadenas y en la siguiente, medio punto. Ahí está terminada la vuelta 2. Con 11 grupos de 4 puntos altos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas. Le doy vuelta. Medio punto en el primer lazo de cadena. Siete cadenas. Medio punto en el siguiente lazo. De aquí en adelante se va a empezar a repetir en la vuelta 3, tres cadenas. Medio punto. Siete cadenas. Medio punto y así repitiendo tres cadenas y siete cadenas en la vuelta 3. Termino la vuelta 3, el lazo de tres y siete cadenas, medio punto en el último lazo de cadena, una cadena, medio punto doble en el medio punto de la vuelta anterior. Medio punto doble. Ahí está terminada la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4 con 3 cadenas. Doy vuelta. En el mismo punto. Un punto alto. 3 cadenas. Medio punto en el lazo de siete cadenas, tres cadenas. Después de las tres cadenas, desde este punto se va a repetir la vuelta, cuatro puntos altos, tres cadenas. Medio punto en el lazo de siete, tres cadenas, los cuatro puntos altos, tres cadenas, medio punto, tres cadenas y el grupo de cuatro. Esto se repite en la vuelta 4. Se termina la vuelta 4, el último grupo de 4, 3 y 3 cadenas. En el espacio de cadena, 2 puntos altos,
Ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 con 5 cadenas, 3 para el punto alto y 2 de separación. Le doy vuelta. En el primer lazo de cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo. Desde este espacio se va a empezar a repetir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, medio punto y 3 cadenas y medio punto. Esto se repite en la vuelta 5, 7 cadenas, medio punto y 3 cadenas. Y medio punto. La vuelta 5. Se termina la vuelta 5. Este es el último lazo de 7 cadenas. 3 cadenas. En este último lazo, medio punto. 2 cadenas y un punto alto arriba del último punto alto, que son 3 cadenas. En la última cadena, el punto alto. Empiezo la vuelta 6 con una cadena. Le doy vuelta al tejido. En el mismo espacio, medio punto, 3 cadenas, un grupo de 4 en el lazo de 3 cadenas, tres cadenas, medio punto, tres cadenas y el grupo de 4. Esta es la vuelta 6. Se repite los dos lazos de 3 cadenas, el medio punto en el lazo de 7 cadenas y el grupo de 4 para terminar la vuelta 6. Se termina la vuelta 6, el último grupo de 4, 2 cadenas, medio punto, pasando 2 espacios de cadena y ahí está terminada la vuelta 6. A partir de la vuelta 7, que es la que vamos a continuar tejiendo, se repite de la vuelta 3 a la vuelta 6. La vuelta 3 son los lazos de cadena. Se debe de tejer de la parte de abajo las vueltas que se necesiten hasta llegar al cuello. Cuando ya tenga la medida, la última vuelta debe de ser la vuelta 4, que es esta. Si está tejiendo otra medida, ya sea más grande o más pequeña, o si tiene un hilo diferente, ya sea más grueso o más delgado, tiene que seguir tejiendo hasta el cuello para que tenga la medida. La última vuelta que se debe de tejer al llegar al cuello es la vuelta 4 de repetición. Es la última vuelta que debe de tener al terminar de tejer la espalda. La vuelta 4 de repetición. Les doy esta información para ver si les ayuda. La vuelta 3 de repetición son 3 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto. Aquí son 3 cadenas y medio punto.
Y esto mismo se repite hasta llegar al final de la vuelta 3 de repetición. Las 7 cadenas, una cadena y el medio punto doble. Así coloco la X, que es el medio punto, y con esta rayita, este es el medio punto doble. Y solamente una X es el medio punto. Este es el medio punto doble. Y la 4 se empieza con 3 cadenas, el punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y los 4 puntos altos. Y se repite este mismo grupo y se termina con los 4 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y 2 puntos altos al final. Y la 5 es igual que la vuelta 3, solamente que se empieza con 5 cadenas, 3 cadenas, 7 cadenas y se repite hasta tener 7, 3 cadenas, 2 cadenas y un punto alto está colocado arriba del punto alto de la vuelta anterior. Y la vuelta 6 es una cadena y medio punto en el mismo punto, 3 cadenas, 4 puntos altos, las 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y 4 puntos altos y se repite este espacio hasta llegar a los 4 puntos altos, 3 cadenas y medio punto en la tercera cadena. Este es de la vuelta anterior. Si les ayuda esto para que no tengan que estar regresando el video, esto lo tiene más fácil a la mano y a la vista. Tejí 44 vueltas para estar repitiendo de la 3 a la 6. Marcaba la 3 y repetía 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo de la 3 a la 6 son 44 vueltas. Le doy la medida de lo ancho de la parte de la espalda. Son 17 pulgadas y media. Aquí está marcado que son 44 centímetros y medio. Y de largo, esto ya depende si la necesita más larga, más ancha. Solamente le doy la medida que tengo con las vueltas. Son 14 y media pulgada. Que son 37 centímetros del hombro hacia la parte de abajo. No está hasta la cintura, está un poquito más arriba de la cintura. Recuerden que la última vuelta tiene que ser la vuelta 4 de repetición. Y le doy los grupos de 4 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y marco la mitad donde está el cuello. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí lo tenemos. Estamos a este lado con la hebra donde se está tejiendo. Se va a regresar a tejer la vuelta 45 hasta la mitad de este grupo de 4 puntos altos. Para tejer la parte del frente, en la vuelta 45. Sigue la vuelta 5 de repetición. Vamos a llegar hasta la mitad del grupo de 4. La vuelta 45 se va a terminar. Aquí está la marquita de la mitad. El último lazo de 3 cadenas. 2 cadenas.
y un punto alto en el segundo punto alto. Ahí está terminada la vuelta 45. Se empieza la vuelta 46 con una cadena. Le doy vuelta. Medio punto en el mismo punto alto. Tres cadenas. Cuatro puntos altos. Y aquí repetimos los espacios de tres cadenas, medio punto, tres cadenas y el grupo de cuatro. Así terminamos. Esta es la vuelta 6 de repetición, tejiendo la vuelta 46. Se termina la vuelta 46. El último grupo de cuatro, tres cadenas, paso dos cadenas y en la siguiente medio punto. Ahí está la vuelta 46. La vuelta 47, tres cadenas, le doy vuelta. Después de las tres cadenas, medio punto, siete cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto. Y así se va a continuar siete cadenas y tres cadenas en la vuelta 47. Esta es la vuelta 46. Y son 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 puntos altos. Y esta que se está terminando es la vuelta 47. Los últimos puntos de cadena, que son 7, medio punto en el último lazo, una cadena, medio punto doble en el último medio punto. Ahí está terminada la vuelta 47. Empiezo la vuelta 48 con tres cadenas. Le doy vuelta en el mismo espacio. Un punto alto. Tres cadenas. Medio punto. Tres cadenas y el grupo de cuatro. Tres cadenas. Tres cadenas y el grupo de cuatro. Esto se va a repetir hasta terminar al lado del hombro. Este es el lado del cuello. En la vuelta 48. Se termina la vuelta 48. Tres cadenas en el lazo de cadenas, dos puntos altos, estamos al lado del hombro, está terminada la vuelta 48 con
uno, dos, tres, cuatro grupos de cuatro puntos altos. Se empieza la vuelta 49 con cinco cadenas. Le doy vuelta medio punto en el primer lazo de tres cadenas. Tres cadenas, medio punto, siete cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto, y es lo que se va a repetir en la vuelta 49, siete y tres cadenas. La vuelta 49, 7 cadenas, 3 cadenas y medio punto en el último lazo. Para cerrar la vuelta, 2 cadenas con un punto alto en el último punto alto. Ahí está cerrada la vuelta. La vuelta 49. Empiezo la vuelta 50 con una cadena, le doy vuelta, medio punto en el mismo espacio, tres cadenas, cuatro puntos altos en el lazo de tres cadenas, medio punto, tres cadenas. El grupo de cuatro. Así se repite el grupo de cuatro y los lazos de tres cadenas. En la vuelta 50. Se termina la vuelta 50. Este es el último grupo de cuatro. Tres cadenas. Y medio punto pasando dos espacios de cadena en el siguiente espacio, medio punto, y está terminada la vuelta 50. Después de la vuelta 50, se va a seguir tejiendo de la 51 a la 88, repitiendo la vuelta 47, 48, 49, y 50. De la 47 a la 50 se repite hasta llegar a la vuelta 88. Si lo está haciendo en otra medida, por ejemplo, si aquí llegó a la vuelta 50, le va a tejer 50 vueltas más para darle lo largo del frente. Si llegó hasta la vuelta 30, la última vuelta, va a tejer hasta las 60. Se va a duplicar la cantidad que tejió en la espalda al frente. Como aquí son 44, van a ser 44 más al frente, que son un total de 88 vueltas. Repitiendo de la vuelta 47 a la vuelta 50, son 4 vueltas, se tejió hasta la vuelta 88. Ahí está terminado un lado. Ya terminado el primer lado del frente, aquí se cortó el hilo. En esta forma que está puesto el tejido, los grupos de cuatro puntos altos quedan al lado derecho. A este lado quedan al lado derecho. Para saber cómo se va a empezar el siguiente lado. Y con esto mismo vamos a empezar el lado contrario del frente al que ya tejimos. Empezamos aquí con 5 cadenas y esto se repite y otra vez de nuevo. La 3, la 4, así hasta terminar. Se va a empezar a tejer en este segundo punto alto. Así como se terminó en este espacio,
Aquí se va a empezar. Le damos vuelta al lado revés. El grupo de cuatro puntos altos está al lado revés. Es la forma en que se va a empezar a tejer el siguiente lado. Aquí se anuda el hilo. Se va a hacer vuelta por vuelta igual que el lado contrario. Va a llevar la misma forma. Anote para que todo esto le sea más fácil. Si no, en otra forma no lo va a captar tan fácil. Esta es la vuelta 44, que es la vuelta 4 de repetición. Vamos a empezar la 5 de repetición. Esta es la vuelta 45 del lado contrario al que ya tejimos en el segundo punto alto, contando de este lado hacia atrás. Después de las 5 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, es la vuelta 5 de repetición y las 7 cadenas. Y siguen las 3 cadenas. 3 cadenas y 7 cadenas hasta terminar la vuelta 45. Se termina la vuelta 45, los últimos dos lazos, 7 y 3 cadenas, 2 cadenas para cerrar la vuelta, un punto alto en la cadena. Ahí está la vuelta 45. La vuelta 46, repitiendo, la vuelta 6 es una cadena, le doy vuelta. Después de la cadena, medio punto en el mismo punto alto, 3 cadenas y el grupo de 4. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4. Esto se va a repetir hasta terminar la vuelta 46. Termino la vuelta 46. Este es el último grupo de 4, 3 cadenas. Paso 2 cadenas y medio punto. Ahí está terminada la vuelta 46. De la vuelta 47 se empieza a repetir. Esta es la primera vuelta de repetición, la 47, que son 3 cadenas, que es la vuelta 3 de repetición. Esto ya lo hicimos en el lado contrario, pero voy a tejer hasta la vuelta 50 para que no tengan problema para seguir. Aquí tengo las 3 cadenas de la vuelta 47, medio punto, 7 cadenas medio punto, 3 cadenas y medio punto. Y esto se sigue tejiendo 7 y 3 cadenas hasta terminar la vuelta 47. Se termina la vuelta 47, las últimas 7 cadenas, medio punto, una cadena y medio punto doble en el medio punto de la vuelta anterior. Ahí está terminada la vuelta 47. La vuelta 48, 3 cadenas. Le doy vuelta en el mismo punto, un punto alto. 3 cadenas. Medio punto,
tres cadenas. El grupo de cuatro. Y así se sigue repitiendo. Las tres cadenas, medio punto, tres cadenas. Y el grupo de cuatro. Ahí lo tenemos. Esta es la vuelta 48. Termina la vuelta 48. Los últimos dos lazos de tres cadenas. Enseguida, dos puntos altos en el lazo de tres cadenas. Ahí está terminada la vuelta 48. La vuelta 49. Cinco cadenas. Le doy vuelta al tejido. Medio punto en el primer lazo. Tres cadenas. Y medio punto. Siete cadenas. Y así se repite tres y siete cadenas en la vuelta 49. Se va a terminar la vuelta 49, siete y tres cadenas, enseguida dos cadenas y un punto alto en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 49. La última vuelta de repetición, que es la 50, una cadena, le doy vuelta, medio punto en el mismo espacio, tres cadenas, el grupo de cuatro, tres cadenas, medio punto, tres cadenas y el grupo de cuatro. Esto se repite hasta terminar la vuelta 50. Se termina la vuelta 50, el último grupo de cuatro, tres cadenas y medio punto pasando dos cadenas en la tercera cadena. El medio punto y ahí está terminada la vuelta 50. Ahí tenemos las vueltas de repetición, la vuelta 47, 48, 49 y 50, que es la misma que se ha estado repitiendo 3, 4, 5 y 6. Se va a tejer hasta la vuelta 88. Tejido hasta la vuelta 44, el segundo lado del frente, ya corté el hilo. Y marcando las cuatro vueltas de repetición, ahí lo tenemos. Esta es la parte de abajo. Aquí están los hombros. Voy a ponerlo al lado revés para unir los lados. Está al lado revés. Voy a quitar las marquitas y empiezo a unir este lado. Se marcaron 18 vueltas desde la parte de abajo hacia arriba en los dos lados y se empieza en esta parte a unir cada lado. Aquí está el siguiente lado, 18 vueltas a partir de las vueltas de abajo hacia arriba. Voy a empezar a unir los dos lados. Esta es la manga, aquí está la marquita. Son 18 vueltas. Para que esta forma sea fácil, puede acomodar los puntos exactamente cada lado. Aquí son iguales todos los espacios. Los junta los dos lados y así tiene más facilidad de poder unirlos. Aquí anudo el hilo. En este mismo punto, tomo el lado contrario. Deslizo el punto. Una cadena
Y tejo tres cadenas para la separación. En este punto y en el punto contrario, medio punto, tres cadenas. En el siguiente espacio, está aquí el siguiente espacio, medio punto, tres cadenas. En el siguiente, aquí está el siguiente punto, tres cadenas. En el siguiente y el siguiente espacio, así hasta terminar y llegar donde está la marquita. Esto es para que tenga el espacio de estirarse. Llegué a la marquita, ahí está terminado la unión de los dos lados. Voy a quitar la marquita para seguir en la orilla de la bocamanga para no cortar el hilo. Aquí tenemos el lado derecho, la parte de adentro. Esta es la parte revés donde unimos los lados. Le voy a dar vuelta al lado derecho al tejido. Se le dio la vuelta al lado derecho al tejido para la orilla. Medio punto. Una cadena, medio punto, una cadena, calculando el espacio que separa la cadena del siguiente punto. Aquí lo coloco en este espacio. Y así se va a continuar para ir tejiendo la primer vuelta de la bocamanga. Terminé la primer vuelta y empiezo una segunda vuelta. Se pasa el medio punto y en la cadena se teje el medio punto. Una cadena, se pasa el medio punto y en la cadena el medio punto. Así se va a continuar para tener una segunda vuelta en la orilla de la bocamanga. Se termina la segunda vuelta de la orilla de la manga. Se está tejiendo todo alrededor del cuello, de la parte del frente. Y en la parte de abajo, lo que es arriba de la cintura, dos vueltas de medio punto y cadena, medio punto y cadena, todo alrededor, ya tejí la primera vuelta. Estoy en la segunda vuelta. En este espacio se va a tejer 60 cadenas para tejer este cordón que va al frente, uno en cada lado. Este es el lado contrario, aquí ya lo tengo tejido. Para este lado está el cuello. Esta parte es abajo, en la parte de la cintura. Todo esto ya tiene la segunda vuelta. Y así como voy a tejer este, así tejí el lado anterior. Se tejen las 60 cadenas. Tengo las 60 cadenas. Voy a empezar con dos cadenas para el punto alto y paso 1, 2, 3 y en la siguiente, en esta forma, tejo 2 en el mismo punto
en el lazo de arriba del mismo espacio de cadena. Tejo dos. En la siguiente cadena, dos. Y dos en la misma cadena, en el lazo de arriba, en la siguiente cadena, dos puntos altos, en el lazo de arriba. Y así hasta tener 22 puntos altos, 2 y 2 en el mismo punto. Y son 22 puntos altos. En el siguiente punto, tejo 3 en un solo punto. Y al final, dos en el siguiente. En un solo punto, dos. Y en este punto voy a pasar una cadena para empezar medio punto en cada cadena, tejiendo la cadena completa con medio punto. Llegué a la orilla del bolero. En este espacio tejo medio punto. Tenemos un medio punto en la vuelta anterior. La cadena es medio punto. Una cadena. Se pasa el medio punto. Un medio punto. Y así, como se ha estado tejiendo en el espacio de cadena, se teje el medio punto. Y donde está el medio punto, una cadena. Ahí está el espacio terminado. Solamente falta llegar donde se inició la segunda vuelta y terminamos. Esta es la parte de abajo del bolero. Esta es la forma del bolero. Aquí tenemos la parte del frente. Ya está terminado. Las vueltas de la orilla, de la manga y toda la parte de abajo y del frente. Aquí tengo el cordón para anudar al frente. Aquí está el bolero terminado. Espero que le haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto me puede hacer saber en los comentarios. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, bienvenido. Les agradezco en forma muy especial a todos y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.